mientras Jaime del Burgo sigue largando sobre su vida entre la pareja real Felipe y Leticia y la gente le pone verde, los reyes salen en la foto yendo a tomarse el roscón de reyes a casa del padre de la consorte. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Escándalo es colosal, queridos amigos, y la prensa al completo lo silencia. Del Burgo, una pesadilla para Zarzuela, está a punto de convertirse, queridos amigos, en el enemigo público número uno, porque si bien hay una gran masa de gente que sabe que dice la verdad, otra mínima parte le está atacando por destapar su vida y la de la familia real, con una cuenta de Twitter o de X que visitan más de 20 millones de personas, él ha colgado el tuit más visto del año en toda España, el de la foto de la pasmina, proveniente de un SMS sin fechar de Leticia, enviándole un selfie en un váter, ya le vale, y un mensaje de amor, ya le vale, a su amante. Aquel domingo 3 de diciembre, el tweet o el X, no sé cómo lo llaman, lo vieron 24 millones de personas y ahora que lo ha vuelto a colgar de nuevo, se han añadido 2 millones más. Véase sumando 26 millones en total. Cabe preguntarse si queda algún español mayor de edad que no haya visto esta foto y este mensaje que dan pena. Esto tan grave, queridos amigos, es lo que Del Burgo está denunciando en una nota de voz con su propia voz. Les invito a ver el vídeo, sobre todo a los españoles, los no españoles no van a entender prácticamente nada. Vean el vídeo con el audio íntegro en este canal, donde ya no es con quién se va a la cama Leticia, sino la presunta trama financiera tejida por la familia real al completo con el beneplácito presuntamente del gobierno. Es una fortuna billonaria, no millonaria, billonaria con B, adquirida por Juan Carlos cuando era jefe del Estado, que cinco borbones se pueden repartir desde ahora. Dos puntos serían Cristina, Froilán, Juan, Miguel e Irene. Y Felipe, pues dice que cuando llegue el momento renunciará. Y explica por qué son estos miembros de la familia real, porque todos tienen su domicilio fiscal fuera de España. Pero lo realmente importante aquí, queridos amigos, es que la flamante familia real, Felipe VI y Leticia, y la primogénita Leonor, porque la infanta Sofía ya está en Gales, fueron fotografiados, ojito, fueron fotografiados, no es que les pillaran, no, no, es que fueron fotografiados yendo a casa de los padres de Leticia, Jesús Rocasolano y su mujer. Nada dicen las infos de Paloma Rocasolano, la madre, que tiene otra pareja, que es un señor británico, y también se ha publicado que Telma, la hermana mayor de Leticia, estaba invitada al ágape, a la merienda, pero no quiso saludar a su hermana la consorte, porque Del Burgo ha revivido aquellos maravillosos años que vivieron los cuatro y en vez de celebrarlo va y se pone de uñas con ella. Pobrecita lo que está sufriendo la consorte por culpa de Balandrín y de todos los que replican sus mensajes y sus audios. Si es que solo quieren que Felipe abdique en Leonor. ¿Pero para qué? Si Leonor es muy joven y le quedan muchos episodios por vivir, Mari. Ya, pero es que esta administración real está muy chamuscada. Los del norte y los del Pantumaca se han subido a la chepa del rey y claro, Del Burgo ha tirado de patriotismo y está cantando La Traviata y Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? De Georgie Dan. Juntas a dos voces, Mari. No veas cómo sufro, es que me ha crecido la barba y voy en chanclas a esquiar. De los nervios me tiene esto de los reyes, Mari, no hay derecho.
¿Y qué tal estaba el roscón? Porque de las vacaciones del verano nunca hay fotos. ¿Y tú por qué crees que será? Pues según lo que venimos viendo, es porque cada uno tirará por un lado con sus respectivas amistades. Pero ¿de qué amistades hablas si no tienen? Hija, pero serán secretas, como el pasado de la consorte, que es secreto, según dice Peñafiel. ¡A la hoguera con los Jaimes! ¡Son traidores a la patria! Pero no será al revés, nena. No, 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 no. Que Felipe y Leticia son ejemplares. Ella le plancha el uniforme por las mañanas y le saca lustre a los zapatos. Y tiene unos brazos muy tonificados. Y en el extranjero dicen, ¿qué dicen? Porque ahora también ellos sabrán lo del amante y todo el guateque y todo ese rollo que tenían montado los cuatro. ¡Ay, ya es verdad! Ahora también tendrá un cartel un tanto chungo en el extranjero. Si es que la gente realmente mala, mala, envidiosa y solo le gusta el chisme, Mari. Ay, es verdad, solo ven tus vídeos las chismosas que solo entienden los chismes. Habla de otra cosa, Mari, te vendrá otro público. Si es que no aprende, parece mentira. Uy, va, pues igual es eso.